Every day and every night is this love that I'm feeling? Is this love that I'm feeling? Is this love that I'm feeling? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Aren, soy kitesurfista profesional de Adícora, Estado Falcón. Esta vez estamos en la última parada del Campeonato Nacional aquí en Puerto La Cruz. De verdad que la competencia ha estado bien organizada. En esta oportunidad el viento no ha estado tan favorable para nosotros, pero aquí estamos en la espera para poder culminar este último episodio y bueno, y ver quién es el próximo campeón nacional en todas las categorías. Bueno, mi nombre es Sofi Carache, actualmente de primer lugar en el ranking nacional como profesional femenino. Las condiciones de viento acá en Puerto La Cruz han estado un poco flojas, pero las buenas vibras siempre se sienten en un evento y estoy tratando lo más alto posible de tener mi título como campeona nacional, siendo este mi primer año como profesional femenino. Que todo, gracias a Nino que nos invitó y a Hernán, que son organizadores de este gran evento de la última parada. El ambiente ha estado muy bueno, las condiciones del viento han sido un poco flojas, pero está muy bueno para navegar. Ya he conocido este sitio anteriormente y me parece que es una buena playa para practicar este deporte. Claro, bueno, les invito a todos que quieren participar en estos eventos o que quieran practicar deporte para que vengan a probarlo, ya que es un deporte relativamente fácil, lo puede hacer cualquier persona de cualquier edad. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Álvarez, soy el campeón nacional del año pasado en máster en categoría slalom. Bueno, primero que todo un saludo a todos, mis felicitaciones de pronto a Nino, a Caribamol, que hizo este evento, que gracias a que es la última válida nacional. De verdad, lástima que muchos competidores no pudieron venir a apoyarlo, pero yo sé que bueno, es muy de pronto difícil para estas alturas venir a los muchachos, pero de verdad que mira, todo el campeonato ha sido una maravilla, hemos disfrutado muchísimo. Espero que de verdad que vengan todos para el año que viene, compitamos todos, que participemos hasta la última válida, porque de verdad hay que apoyar el deporte nacional. Thank you.
Mi nombre es María Victoria Álvarez, represento el Jack Estado Nueva Esparta, tengo 17 años de edad y soy la actual campeona en la categoría de racing femenino. Hasta ahora la competencia ha estado bastante bien, tiene una excelente organización, se siente muy buena vibra. Ayer pudimos hacer una manga de racing, el cual estuvo un poco complicada por las condiciones del viento, que son un poco bajas, y eso nos dificulta a nosotros terminar el recorrido. Hoy estamos esperando a que suba un poco el viento y terminar con las regatas de slalom y algunas de racing. Estamos aquí en la última parada del ranking nacional 2016. Ayer se hizo una competencia de cruz racing donde mi primera ronda me fue muy bien, hice un primer lugar y bueno, estamos esperando ahorita las posibilidades del viento para seguir culminando con las competencias y se viene slalom y cruz racing. Mi nombre es Luis Padrino, compito en la categoría racing. Voy primero en el ranking a nivel nacional. Estoy de local acá, este es mi cancha, mi patio. Y bueno, me siento súper cómodo, conozco el viento, conozco el mar. Y bueno, lo que estamos esperando es que suba un poquito el viento, pero siempre optimista que si está todo despejado va a haber buen viento. Bienvenidos a que arribemos a la quinta y última parada del Campeonato Nacional WKA por este año. Los esperamos el año que viene con todos los patrocinantes, todos los riders que han venido. Muchísimas gracias por venir. Tenemos uno de nuestros aliados que es la gente de Venezuela Kai. Aquí lo dejo con él. Y me voy porque me están esperando en la lancha. ¡Ay, Dios mío! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodolfo Corona, fundador de Venezuela Kai. Venezuela Kai comenzó un día en Adícora, que no había viento, hace un año y medio. Y hoy por hoy es una cuenta que todos los venezolanos la disfrutamos y gente en el exterior también. Aquí también nos encontramos con uno de nuestros aliados comerciales, la gente de F1 Venezuela. Luis Benedetti. Y aquí estamos dándole apoyo a todos los atletas kitesurfistas de Venezuela en esta quinta válida nacional, estado Anzoátegui. Estas válidas están por toda Venezuela, Playa El Yaque, estado Falcón, Playa El Yaque, estado Nueva Esparta, por supuesto, y esta es la última 2016 y aquí vamos a definir quiénes son los campeones nacionales en las disciplinas masculino y femenino para el 2016. Tanto Rodolfo como este servidor, Luis Benedetti, estamos apoyando el deporte del kitesurf en Venezuela porque eso es lo que nos gusta acá. Esperamos que más gente cada día se incluya al deporte del kitesurf, conozcan de él y vengan a disfrutar con nosotros. Los esperamos. Así que muchas gracias. Hasta luego.